Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Sobrenatural. Hoy, como les decíamos la semana pasada, vamos a empezar a hablar de misterio propiamente dicho. Y si hay un tema en Sevilla que es estrella en el tema del misterio, además, por las dos personas que me acompañan esta noche, es el tema del restaurante Viandas. ¿Quién mejor para hablar del restaurante Viandas que las dos personas que tuvieron la suerte de investigar en ese edificio, en ese restaurante, que somos Jesús Conejero? Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pedro. Y José Manuel García Bautista, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Para empezar a centrar un poco el tema, ¿cómo llega el tema del restaurante Viandas? Porque creo que eres tú el primero que tiene contacto con el restaurante. Bueno, yo por llevar ya desde el año 1979 las proximidades del restaurante en aquel entonces, en una tienda en la calle La Araña, pues me fui haciendo amigo de varias gente, varias personas, y me van comentando pues cada uno su preferencias y sus cositas que iban teniendo ellos sobre el misterio. No solo fue el Vianda, sino que fueron después, como ya sacó también Bauti, el tema de Bellas Artes, en fin. Hubo una serie de casos que me fueron comentando todo aquello. ¿Qué sucede? El verano del año 2002, creo que fue, ¿no? Llega una señorita a la tienda, se me presenta, me dice que es Raquel Morcillo, que es la gerente del restaurante donde yo iba a desayunar, y que me habían escuchado hablar con mis compañeros del tema de misterio. Y entonces me dice que había en su restaurante un pequeño problemita y que si me lo podía comentar. Le dije que sí. Nos apartamos ya del mostrador y es cuando me comenta de que operarios suyos que estaban en aquel momento de servicio en el restaurante, pues una de las plantas tenían ellos los vestuarios, pues me van comentando qué es lo que va sucediendo y qué es lo que van teniendo de problema. Con el tiempo, bueno, pues yo me dedico, vamos haciendo unas pequeñas investigaciones, pasan pocos meses después, me parece que fue a final de octubre, por ahí, cuando yo conozco a José Manuel, y motivado precisamente por un programa de aquí, de Iker, que vino a Sevilla a grabar también algo de la calle San Luis, creo recordar. Año 2001. 2001. Un año antes que hubiera aquello. Antes, vale, año 2001 grabamos un programa en Milenio 3, que se llamaba Los misterios de la calle San Luis. Exacto. Y fue donde tengo la oportunidad de conocer a Jesús, que me pone en contacto con otro de los grandes temas sevillanos, que es la Sábana Santa y las investigaciones que hace al respecto Juan Manuel Miñarro, buen amigo y gran imaginero de esta ciudad. Y desconocido en ese tema en aquellos entonces. Exactamente. Y a partir de ahí, 2001, es cuando se inicia esa investigación que duraría un año y 8 meses, que luego se prolongó unos meses más, ya con otro dueño, ya, y que daría al fin y a la postre, yo diría, Jesús, que uno de los casos más importantes, ya no solo que ha dado Sevilla a nivel paranormal, decir, sino a nivel de España, a nivel del mundo, porque más investigado. Claro, el boom del caso Viandas fue que se retransmitió en directo a través de la radio. Era una conexión fortuita, es decir, una conexión que se había pactado para que los corresponsales fueran entrando contando algo que estuviera ocurriendo en su ciudad. A mí me tocó entrar desde Sevilla hablando del restaurante Viandas, que era el caso que teníamos investigado. Jesús estaba en el Congreso de Periodismo de Misterio de Luis Mariano Fernández en Málaga y bueno, pues nos encontramos que, tal y como estábamos entrevistando al dueño del establecimiento, Javier Pérez Parralo, pues empezaron a colarse psicofonías en antena que toda la audiencia del programa de radio estaba escuchando, y como por aquel entonces no había redes sociales, enviaban SMS, enviaban correos electrónicos, y yo recuerdo que el propio Iker, por aquel entonces, ya os digo, yo mi vinculación con el programa acabaría en 2004, mediados del 2004, y en aquel momento, pues, a mí me comentaban, oye, ¿qué está pasando? ¿Estáis hablando? ¿No estáis hablando allí? ¿Qué os pasa? Y allí, bueno, pues en ese momento en concreto de la retransmisión, las únicas personas que estábamos era el cuerpo del personal de Viandas. Que estaban en la planta baja. Claro, Antonio González, técnico de la cadena SER, fallecido ya, un enorme profesional, y Manolo Arena, otro técnico de la cadena SER, otro enorme profesional que se encontraba conmigo, allá donde yo iba, iba él, porque iba cableando detrás mía. Y fíjate que desde que llegamos a aquel lugar tuvimos problemas con los micros porque no entraban. De todas formas, porque estáis hablando del caso Viandas empieza en 2001, realmente este programa ocurre en 2003, es decir,
para que no piense la gente que es fruto de la casualidad, fruto de la suerte, hay detrás 2 años de investigación previa antes de ese programa. Vamos a centrarnos un poco primero en esa investigación previa, Jesús, porque como tú eres el gran pieza, vamos a centrarnos en ti. Es decir, desde que empieza la investigación, que llega a tu conocimiento, desde que contactas con José Manuel y hasta que se graba ese programa, ¿qué ocurre? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué experiencias tenéis? En un principio, a mí lo que me cuentan es que había una planta, que era la tercera, contando como uno la baja, ¿vale? Porque siempre en el tema de cuando nos hemos explicado se ha hablado de tres, se ha hablado de dos, sí, ¿vale? Sí, entonces, baja y dos plantas. Baja y dos más, es una, dos y tres. Vale. En la planta tercera, pues había un vestuario de caballeros y un vestuario de señoras. Y en el vestuario de señoras, pues bueno, no querían entrar, pues porque pasaban cosas raras. Era lo primero que nos cuenta, que nos comenta. ¿Qué sucede? De que llega un determinado momento en que yo lo que hago es dedicarme a ver qué es lo que está pasando y poderlo comprobar todo tranquilamente. Empiezo a recabar los datos de los testigos. Es la primera parte de la investigación. Recabo todos los datos, me comentan todo, se graba además en grabaciones. Lógico, si se graban, tiene que ser en grabaciones, pero bueno, se van grabando en cinta todo lo que ellos me van contando. Había una serie, me parece que eran 7 u 8 camareros y camareras los que había. Hay una testigo que era Carmen, que es la que nos comenta que en un pequeño dormitorio, que era el vestuario de señora, mientras que ella se estaba abrochando los zapatos, apoyada con el pie encima de una cama, que había allí para cuando alguien quería echar una cabezada porque tenían turnos muy grandes y todo aquello, pues había un pequeño espejito, que precisamente lo iba a traer, pero que no lo he logrado localizar. Lo tengo yo, en mi casa, y no lo he logrado localizarlo. Entonces había un pequeño espejo, y en ese espejo, que además en algunas de las imágenes que se van a poner se van a ver, en ese espejo lo que ve es a una persona con un sombrero de copa que está dentro de la habitación, reflejada en el espejo. Ella mira hacia la derecha pensando de que era por el sitio de que estaba entrando, podía entrar esa imagen. Allí lo que había era un largo pasillo. Ve que no hay nadie en la puerta ni en el pasillo. Hay un pequeño aseo dentro de esa habitación. Entra, lo ve que no hay nadie. Entonces cuando ya ella empieza a tener un poquito. Todo aquello no lo cuenta. Bueno, nosotros hicimos montones de fotografías para ver el reflejo, para ver cómo podía ser. En fin, estuvimos viendo todo aquello. Ya después, con posterioridad, un día, recuerdo que nos citamos los dos, juntos con Javier Pérez Parralo y con Raquel, para almorzar. Nos quedamos en la primera planta, en lo alto de lo que entonces había una claraboya, bueno, al lado, no en lo alto, al lado, precisamente en una viga, que también cargadero, que había allí bastante interesante, que yo desde el primer momento que me senté, pues tuve repelucos, además se lo decía ahí a José, tuve repelucos en la espalda, de que algo allí había también mal. En aquello ya, pues, tanto Javier, que era el propietario, como Raquel, que era la gerente, pues nos dan manga ancha para que investiguemos. Ya nos autorizan incluso a quedarnos allí los viernes por la noche cuando ellos cerraban, que eran las 12 de la noche, y nosotros en multitud de ocasiones, no recuerdo cuántas, pero multitud de ellas, nos quedábamos, poníamos las grabadoras, nos íbamos abajo, estábamos callados allí abajo, subíamos, veíamos, escuchábamos, total, que fue todo el cúmulo de todo aquello. Hasta que por fin, una vez, se nos ocurre ya pues meter cámaras de televisión. Fue precisamente una de las cámaras pioneras en este tema de la investigación, cedida por Juan Manuel Miñarro, que era una Sony Handicap, una de ellas, porque nos dio dos o tres, pero bueno, una de ellas era una Sony Handicap, que tenía la oportunidad de poder grabar en Night Shop. Era entonces como se definía aquello. Y para sorpresa nuestra, la colocamos en un pasillo en la escalera, en una mesetilla de la escalera, y aquella cámara pues también cogió lo que eran unos wraps y unos horbers. Entonces, bueno, yo para mí aquello no sabía qué leche era. O sea, había, como nos dijeron en el programa del Mississippi, cruzamos el Mississippi, ¿no? Cuando nos pidieron los audios y los vídeos y todo aquello. Crónicas marcianas. Crónicas marcianas, exactamente. Nos dijeron que era un lapo, bueno, de un
una puerta a la otra se ve atravesar un algo por ahí. Sí. Bueno, aquello fue un intento de mofa. Sí, bueno, pero la marciana en aquel momento estaba... Exacto. Entonces nos habían citado a tanto a José como a mí para que fuéramos y todo aquello. Y bueno, lógicamente, ante aquel sarcasmo, pues decidimos ni siquiera aparecer. No estuvimos por allí. Y aquello, pues, bueno, fue un cúmulo de investigaciones y de ir tomando datos. Yo recuerdo infinidad de cosas. Recuerdo incluso un detalle que no volvió a salir y que no lo volvimos a investigar más, como en una noche de investigación con Raquel, una pluma apareció en un balcón, me acabo de acordar ahora mismo. O sea, escuchamos un golpe, estábamos dentro de una habitación, abrimos la puerta, daba a la calle, la balconera, y bueno, nos encontramos una pluma Parker, tirada allí en aquello. Después, infinidad de sucesos, como grabaciones de los invitados a los cuales José tenía el placer y el honor de que fueran a hacer ellos sus propias investigaciones. Fueron, yo creo que prácticamente los mejores hoy en día especialistas en esta materia. Yo recuerdo también, Jesús, como incluso Javier Pérez, cuando arregló el local, sí, tenía una contrata que era 2-1, y cómo ellos entraban, y evidentemente tenían su llave, iban trabajando, pero por las noches la Policía Nacional, que por aquel entonces estaba en Gavidia y que estaba evidentemente haciendo rondas, se encontraba el local abierto de par en par. La policía llamaba por teléfono y el caballero que hacía la obra pues tenía que desplazarse de Osuna a Sevilla, cerrar la puerta y ya, como nos decía, ya directamente me quedaba porque... ¿qué voy a hacer? ¿Volverme otra vez a Osuna? O como, por ejemplo, Sebastián Sebas era una persona que era un camarero y que, curiosamente, pues llega un momento en el que él también se está cambiando en el vestuario, siente, como le dicen, Sebas, se acaba de quitar la camisa, no ve a nadie, pero ve como los botines se alejan del lugar, andando solos. No se volvió a poner mal los botines. A mí ese detalle siempre me hizo mucha gracia. O como, por ejemplo, cuando ya entramos a investigar, captamos diferentes orbes. En pantalla ahora mismo lo que estamos viendo son diferentes imágenes, vídeos, de cómo era el Vianda antaño, por aquel entonces. Ahora ha cambiado bastante, afortunadamente. Ya no se llama ni Vianda. Ya no se llama Vianda, ahora es el Perro Viejo, que es como se llama. Buenos amigos los que tenemos allí, y que le está yendo muy bien, afortunadamente. Y se come muy bien allí. Y hay que decir que empezamos a sumar, porque muchas veces esto se cuenta, y parece que se cuentan 10 minutos, pero hay un trabajo ingente detrás del tema de Vianda, con muchas horas que pasamos allí, con mucho sacrificio, con casi todos los márgenes de tiempo libres que teníamos, íbamos a investigar, que el personal incluso nos apoyó en muchísimas ocasiones. Sí. ¿Cómo? Y eso sería motivo. Claro, por eso quería que antes de hablar del programa en sí, de todo lo que pasa en ese programa, todo lo que pasa después, claro, de esos 2 años, porque realmente esto sí que es verdad que recoger las laureles del éxito. Es decir, que es un trabajo muy... Claro. Un gran esfuerzo el que hiciste durante 2 años trabajando. Sí, la gente se cree que esto es llegar un día a pegar el golpe y largarse. No, una investigación es de mucho tiempo. Y de hecho, la investigación se continuó. Una vez acabó el boom de viandas, que ya parece que amainó la fama del restaurante, ¿verdad? Luego hubo voces que decían, unos decían que no era verdad, otros decían que era un fraude. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Allí los únicos que investigamos fuimos nosotros. Y si a nosotros nos engañaron, oye, pues nos engañaron, tampoco pasa nada. Pero que nos tuvieron que engañar muy bien, porque hoy día, fíjate, que se utilizan detectores de presencia para captar fantasmas. Los detectores de presencia no estaban para captar fantasmas, estaban precisamente para captar que cualquier camarero o cualquier intruso nos estuviera gastando una broma. Para eso estaban. Utilizamos por primera vez cámaras térmicas en una investigación, en el año 2002, que era un poco antes del boom de Vianda, cedidas por Abengoa. Y estuvimos investigando con ellas. ¿Cedidas por Abengoa? Cedidas por Abengoa, era así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cómo luego incluso se tiene la oportunidad de hablar con la empresa de seguridad que llevaba el control
de todos los volumétricos y de toda la alarma de la instalación del edificio, y cómo saltaban 3, 4, 2 de la mañana, no había un horario en el que detectaba a algo superior a 45 kilos. Cuando se acudía allí, allí no había nada. Claro, porque para quien no lo sepa, evidentemente nosotros estamos un poco familiarizados con el tema de los volumétricos. Un volumétrico es un aparato que recoge algo que pasa por delante, pero está, tú lo programas para que el volumétrico salte, no con una mosca, evidentemente. Hay dos tipos de volumétricos. Están los normales, que son los que podemos encontrar en cualquier hipermercado, en cualquier centro comercial, que simplemente tienen un infrarrojo. En el momento en el que tú cortas o entras dentro del radio de acción de ese infrarrojo, salta una alarma, lo cual ahí simplemente tiene que haber algo físico para que lo interrumpa. No vale un insecto, tiene que ser algo que tenga un cierto volumen. Y luego están los... Un perro grande. Claro. Un perro grande. Y luego, tampoco vale un gato, tampoco claro, vale un pájaro. Y luego porque si no serían constantes las alarmas. Y van más rápido, evidentemente. Y luego están los volumétricos profesionales que usan muchas empresas de seguridad, no todas, que son ajustables, son graduables. Hay unas que tienen cámaras ya, que te van lanzando fotogramas, y hay otras que tienen un nivel de sensibilidad que se programa conforme a el volumen que queremos detectar. Te recuerdo que también en Vianda, ya en la última parte, se llegaron a poner los detectores de presencia, o sea, los volumétricos, pero además con detección de calor. O sea, para que ya no solo fuera la presencia física de un cuerpo la que rompiera el paso, sino que además tenía que tener calor para que también pudiera detectarlo. O sea, que eran ya muchísimo mejor. Hay una cosa, José, que me gustaría también recordar de lo que fueron los inicios, cuando los testigos, no los testigos del bar, sino que fuimos hablando con los testigos del barrio, cuando nos acercamos, por ejemplo, a aquella ferretería, y nos cuenta precisamente el encargado de la ferretería de la llave de la calle Cuna, cómo había encontrado precisamente una persona, los restos de un niño pequeño en la puerta del restaurante, cómo cuando el sereno en la época de del 36, claro, el 36, eso voy a preguntarle precisamente le quitan la pistola y todo aquello, lo matan, cómo el tranvía en la esquina precisamente también atropella a una persona. Y un detalle curioso que después de todos los años que han pasado y de todas las personas a las cuales le he preguntado, nadie ha sabido decirme, ¿por qué la calle Arguijo no tiene número 1? ¿Por qué la calle Arguijo empieza directamente en el número 3, que es el restaurante Vianda? Bien, ¿tú recuerdas de que había allí Ferretería Rojo, que era la esquina que avanzaba sobre la calle Imagen? La calle Imagen es retranqueada hacia adentro también, igual que fue, la calle La Araña. La calle La Araña fue exactamente igual que la calle Imagen, retranqueada para darle mayor anchura. Entonces, ese tranvía que pasaba por la acera, pegado a la acera de Víctor Rojo, es el que mata a una persona también en la proximidad. Todo lo que es el edificio, la parte del edificio que estaba comprendida entre la fachada actual de esto, ¿cómo se llama? Del restaurante, de la parte del Cajasol. Del teatro Álvarez Quintero. Sí. Bien, pues esa fachada hacia afuera, hacia la Facultad de Bellas Artes, aproximadamente hacia la mitad, ocupaba precisamente todo el edificio que era del número 1. Entonces, eso era un local de Víctor Rojo, que después monta en la calle Alhóndiga, monta otra tienda y lo quita. Después, otra de las cosas que también descubrimos con el tiempo, en las primeras épocas de la investigación, que en lo que era el bar que había un poquito más adelante de Vianda, que era El mesón, en este caso, el picadero. El picadero, exactamente. El picadero, en los altos del picadero, era donde también se reunían los antiguos espiritistas de Sevilla. Entonces, había también allí un núcleo. Incluso en Vianda, también, siendo una especie de local donde se alquilaban habitaciones, también
sesiones de espiritismo. Hay una cripta debajo de Vianda, que es la que viene del Colegio de las Teresianas, pero hay una cripta que también se desconoce mucho en Sevilla, que es la Almohade, que está entre dos tiendas muy sevillanas, como son Amici, y la otra que es Chana, que está ahí en medio. Digo muy desconocida porque, entre otras cosas, es patrimonio de la ciudad, como cripta Almohade, que hay muy pocas en el mundo árabe. Y debería de ser visitable. Claro, y está absolutamente tapada, pero bueno, es patrimonio de la ciudad. Se registra una muerte en Viandas, se registran una serie de hechos luctuosos, es decir, tenemos conformado un mapa en el que descubrimos que hay los suficientes hechos como para poder atribuir que Viandas pudiera tener algún tipo de manifestación extraordinaria, paranormal, si la queremos llamar, en base y en virtud a lo que los empleados de Vianda contaban. Pero también llega a afectar a una clienta, bueno, a una familia, la familia en concreto de Claudia, una niña que por aquel entonces tenía 4 o 5 años, ahora tendrá, pues evidentemente, casi 12 años más, era una mujer. Y esta chiquilla, pues estando en la mesa, se comienzan a poner nerviosos los clientes, padre, madre y la niña. Raquel Morcillo, que se encontraba aquella noche allí, acude, oye, ¿qué os ocurre? Se interesa un poco por saber si era problema de la comida, de lo que estaban sirviendo. Sí, del servicio, del restaurante. Y simplemente le dicen que no, que es que la niña está viendo cómo de la tercera planta a la segunda, por las escaleras que estaban cortadas al paso de la clientela, bajaba un señor con un sombrero que le decía, ven, ven. Y claro, Raquel, que ya tenía los nervios por aquel entonces de punta, pues se sienta con los clientes y le explica lo que pasa en el restaurante. Y los padres, pues lejos de tener una actitud, como solemos aquí decir en el sur, vaya esta lo que me está contando, lo que le dicen literalmente a Raquel es, ¿puede subir la niña? Raquel se queda sorprendida, accede, y la niña se coge de la manita de aquel amigo invisible, tira hacia arriba y se sabe manejar perfectamente por las habitaciones. ¿Habéis tenido contacto más con la niña? Claro, que unos padres reaccionen así cuando te dicen, o sea, tú estás en un restaurante. Tuvimos contacto porque, de hecho, fue uno de los testigos que intervino en la radio, Carlos, que se llamaba. Claro, porque no es una reacción normal. Es decir, que te digan que tu hija está viendo un fantasma, te digan, pues puedes subir con el fantasma para arriba. Fantasma literalmente no lo nombraron, pero sí era algo extraño. Evidentemente era una persona que no veía a nadie más que la niña. Desaparecían objetos del local. Volvían a aparecer. Se movían los platos y los... Hay una cosa, hay un detalle, si me puedes contar rápidamente antes de irnos a publicidad. ¿Qué pasó en una fiesta de fin de año del local cuando se alquilaba? Bueno, eso fue curioso, porque eso era cuando el local tenía otro nombre, no se llamaba Vianda, las antiguas columnas, o las nuevas columnas se llamaba, y la alquilan unos señores. Se comprometen a dejar limpio el local tal y como lo habían dejado, y cuando se van a ir, pues se encuentran que baja un señor de la planta de arriba, y ellos se creen que, bueno, que aquella persona va a protestarles por algo, y simplemente le dicen que no, que los había estado escuchando, que no había querido entrometerse, que no pasaba nada y que los iba a ayudar a limpiar. Se quedaron limpiando, y cuando fueron a entregarle las llaves a la dueña, pues se lo comentaron, le dijeron, oye, qué amable el inquilino que tenéis arriba, que nos ha ayudado a limpiar el local. Y la señora le dijo simplemente, ¿qué inquilino? El inquilino de la tercera planta. No. Tanto es el grado de sorpresa que se lleva que la señora accede a ir al local, suben arriba los tres, abren todas las habitaciones, eran una serie de habitaciones del 1 al 9 que estaban numeradas, y allí no había nadie. ¿Quién era aquel individuo? Nunca lo sabremos. No lo sabemos. ¿No? Quizás el famoso coronel del que nos hablaba Jesús en otras tantas ocasiones. Pues vamos a ir a publicidad y ahora seguimos con el restaurante Vianda.
Pues volvemos nuevamente al Vianda y volvemos, como decíamos, a septiembre de 2003, que es cuando se emite ese programa famoso en España, en el mundo del misterio, porque es que fue, como se suele decir, un auténtico pelotazo. ¿Qué pasa en ese programa? Ahora sí, cuéntamelo todo desde el principio de ese programa. Pues ese programa simplemente estaba diseñado para entrar. Era septiembre, volvíamos temporada nueva. Siempre cuando se regresa de un verano a una temporada nueva, bueno, pues ubicas nuevas secciones, tienes que ubicar temáticas, ¿qué hacemos para este programa? ¿Qué tienes en Sevilla? Pues mira, tengo tal cosa, ¿vale? Entras con él, pero no entres con un teléfono móvil, como solíamos hacer, sino entra con una unidad móvil de la cadena SER. A tal efecto, pues bueno, yo ya llevaba un tiempo trabajando en Localia, en un programa de televisión que teníamos en Localia, primero en El Balcón, que se llamaba con Chevy, periodista muy conocido en la ciudad, ahora en Cadena SER Valencia, y posteriormente con un buen amigo como es Salomón Achuel, en Luna Llena. Y yo recuerdo cómo acudimos allí, los micrófonos se descargaban, las baterías se descargaban, Manolo Arena no lograba entender por qué se descargaban aquellos micrófonos, al final se decide cablear, es decir, una manguera de cable detrás mía, allá donde yo fuera, venía Manolo Arena. Y ahí empiezan los problemas. Los problemas empiezan porque cuando hacemos la conexión, 1:30 de la mañana, 1:35 de la mañana, pues empiezo desde la planta baja a hacerle una entrevista, era lo único que había previsto para esa noche, una entrevista con el dueño del restaurante, en la cual el dueño nos explicara un poco lo que había ocurrido. Exponer los hechos y en 12 minutos la conexión había concluido. El problema es que mientras se está entrevistando al dueño de Vianda, se están empezando a meter sonidos. El dueño de Vianda, por otra parte, ya nos había autorizado a nosotros, solamente nosotros investigamos allí adentro, no hay más investigaciones. Luego investigaron una serie de amigos e investigadores que habían venido, pero siempre autorizados también por nosotros. Y yo recuerdo cómo esas psicofonías son tan evidentes que cuando llegan las 2 de la mañana, que era el intermedio del programa, se nos indica que seguíamos, que íbamos a seguir retransmitiendo desde el restaurante. Y fue el momento en el que empiezan los problemas, ¿verdad? Porque primero el problema para el que estaba enviado allí, el que estaba siendo de corresponsal, que era yo, que, bueno, había un compañero también, estaba yo y los técnicos de la cadena SER y los empleados del Vianda, porque no es lo mismo tener un contenido más o menos definido y claro para 12 minutos que decirte sigue a lo que dé. Esto es tan importante, tan gordo, y además creo que es muy buen criterio también, ¿no? Sí, sí. Que se decide seguir. Y es en ese momento cuando comenzamos a sentir una serie de ruidos. Porque, perdóname, hasta ese momento todo lo que había en una antena eran cosas que vosotros no escuchabais. No lo escuchábamos. De hecho, yo no tenía retorno de Madrid. Teníamos una serie de problemas técnicos muy importantes. Solamente los técnicos de la cadena SER saben los problemas que hubo en aquella retransmisión para que aquello pudiera salir. Llegó incluso a caerse la antena de sí, la unidad móvil. Se llega a caer la antena de la unidad móvil, que Antonio González, que en paz descanse, bueno, pues el pobre se afanó en tratar de solucionar porque fue un cúmulo de circunstancias. ¿Y cómo? Y lo vamos a empezar a escuchar. Este sonido que vamos a oír es los cerrojos de Vianda abriéndose y cerrándose. ¿Escuchamos? Los cerrojos, cerrojos además de pueblo, lo que ellos llamaban postigos. Cerrojo, ahí lo tenéis, de unas dimensiones. Sí, de unos 40 centímetros de largo. Enorme, de hecho, en algunas de las fotos que vamos a ver, van a aparecer esas ventanas con esos cerrojos. Y fíjate que son 6 grandes ventanales repartidos en 2 plantas, los que se abrían y se cerraban. Pero es que se veían abrirse y cerrarse continuamente. Claro, yo recuerdo que Manolo Arena, por ejemplo, me decía, yo esto no lo he visto en mi vida. Y era un técnico de la cadena SER, buena persona además, una persona objetiva, que decía, es que a mí no me han preparado para venir a grabar este tipo de cosas.
esto es que es muy fuerte, y era muy fuerte realmente. Luego también hay una segunda circunstancia, tenían un piano antiguo, un piano que venía del Hotel Alfonso XIII, y el personal, el cuerpo de empleados... De la inauguración del Hotel Alfonso XIII. De la inauguración del Hotel Alfonso XIII, obra de un insigne arquitecto como es Aníbal González, que ya sabemos la leyenda negra de Aníbal González, ¿verdad? Donde hay un edificio de Aníbal González... Hay algo. Hay algo. Y cómo ese piano, pues, escuchaban también cómo se tocaba de forma extraña. No lo que figura en el programa, que se ve, se escucha cómo se tocaba, sino que aquello fue una recreación que hace un compañero, pero sí un sonido tal y como vamos a escuchar ahora, que es también ese piano, en periodo en blanco, la grabadora. Y ese sonido, plom, 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 ¿verdad? Que en esa recreación era básicamente lo que se escuchaba. La planta última, aquella planta donde estaban las habitaciones, calurosa por unos techos duralitas que había, pues Manolo Arena y yo, Manolo Arena, como te comentaba, iba detrás mía en todo momento, pues podíamos escuchar en la pared cómo había gente golpeando, golpeteo, bueno, golpes, eran raps y cómo arañaban. Y recordamos que dentro había cuántas personas. En esa planta nadie. Dentro había, no. No, bueno, dentro del, del restaurante. Dentro del edificio estaba Javier Pérez Parralo, estaba él y su señora, estaba Raquel Morcillo, estaba Jorge, Sebastián, estaba yo, un compañero de investigación, Manolo Arena y Antonio González. E imagino que nos perderíais mucho de vista viendo lo que estaba sucediendo. No. De hecho, allí estaba todo el mundo callado y todo el mundo podía sentir cómo aquellos ruidos realmente se estaban produciendo, además, en vivo. Fue el boom, evidentemente. Aquella noche yo creo que a muchos nos va a costar trabajo de olvidar, porque fue una eclosión de una serie de fenómenos que nos dejó muy sorprendidos. Incluso hubo oyentes que extrayeron fragmentos de aquel mismo programa donde se escuchaban más psicofonía. La noche no iba a acabar ahí, porque justamente cuando salimos del edificio, frente a la Facultad de Bellas Artes había unas personas que quería que fuéramos a investigar el fantasma de Cecilia Voz de Faber, pero eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia, porque es que además es que... Hay otra segunda parte, que era, mientras que este Google estaba retransmitiendo precisamente ese programa, yo me encontraba en Fuengirola, como has dicho antes, en el Congreso de Misterio de Luis Mariano Fernández. En aquel entonces estaban en el programa, estaban en el Congreso Enrique de Vicente, estaba José Antonio Caravaca, Manuel José Delgado, Pedro Amorós y... Luis Mariano Fernández. Luis Mariano Fernández. No, pero estaba el catalán... Josep Guijarro. ¿Vale? Perdóname, yo sé que se me iba tu nombre. El tema era que, bueno, estábamos comiendo, cenando y todo ello, y les comento que, bueno, que me voy a ir porque van a, precisamente a retransmitir el programa y que, bueno... ¿no? ¿Sabías dónde se iba a retransmitir? Claro, sabía que, pero bueno, se contó y yo me fui al hotel. Al día siguiente, por la mañana, cuando todos nos vimos en el Congreso, aparece precisamente Iker y Carmen Porter, porque tenían ese día su conferencia. Ellos, después del programa, se marchan directamente hacia Málaga y llegan allí. Y se monta la revolución en el Congreso. Tú imagínate un Congreso de periodismo de misterio, que todo el mundo estaba hablando del programa en vez de lo que se estaba viendo en la conferencia. Claro, porque prácticamente era el único programa de misterio que había en España, o si no el más conocido. No. Estaba también La Rosa de los Vientos y Miguel Blanco. Miguel Blanco tuvo un periodo en el que estuvo inactivo, Espacio en Blanco, pero que nuevamente, bueno, sabemos que estaba. Fue quizás, a raíz de aquellos programas, fue la eclosión también de la radio de misterio. Claro. Había cadenas locales que tenían sus programas de misterio aquí en Sevilla. Teníamos uno que era en Radio Rinconada, que estaba con Jesús Jiménez Brasi, La Esfera, con el amigo también Sergio Moreno, y que, bueno, de alguna forma se hacía mucho por la radio local, pero claro, no era ese boom que se logra, que se alcanza con esa retransmisión que evidentemente hizo que muchos interesados a todos estos temas pues despertaran, supieran que había radio que nos dedicábamos a eso, que se dedicaban a eso, que había televisiones locales
que se dedicaban también a eso, que habían publicaciones, es decir, fue un espaldarazo definitivo a todo el interés por el mundo del misterio de una generación que ya, el que más o el que menos, tiene 15 años más y que, bueno, pues y algunos kilos además, sí. Claro, supuso un importante empujón a todo lo que es esto, ¿verdad? Repercusión de ese programa. Repercusión, claro. Muchísima, porque... Bueno, quizá la más importante es que el propio Milenio 3 hizo su primera salida. La primera fue cuando yo te conocí. Exactamente, fue a San Luis. Pero que es la primera salida pública. La repercusión más importante, porque al fin y al cabo los programas no dejan de ser partes interesadas en todo esto, ¿verdad? Y siempre, bueno, pues hay un interés detrás de cada ello. El interés por la audiencia, el interés por la publicidad, el interés por la promoción. Yo me baso en el investigador. Una de las principales ventajas que tuvo aquel programa es que se enseñó a investigar de otra forma. Es decir, yo recuerdo que aún muchos creían que ir a una casa encantada a investigar era ir a un sitio, coger una ouija e investigar con la ouija, haciendo preguntas a un supuesto espíritu, a un presunto espíritu. Sabes que yo no comulgo mucho con esa forma de investigar ni con el tablero. Todavía los restos del espiritismo. Claro. Y más en Sevilla, una ciudad que fue cuna del espiritismo, ¿verdad? Y más en un lugar con raíces, ¿no?, espiritistas. Y en Vianda implementamos, no digo todos, ya había grandísimos profesionales en este país que también investigaban de una forma rigurosa, como eran Pedro Amorós, como era Lorenzo Fernández Bueno, como era Fran Contreras, como es José Luis Tejada. Es decir, que no se le ha hecho como una crítica a otros grandes investigadores, que no lo es, ¿verdad? Simplemente que sí es verdad que todavía existía el concepto de una investigación es ir a grabar psicofonías y hacer una ouija, y no. Tanto Jesús Conojero como yo, lo que teníamos claro es que si en un lugar se manifestaba un fenómeno paranormal, nosotros lo queríamos grabar. Nosotros queríamos tener una cámara allí, que luego podrás decir que es un fraude, que es un montaje, que es mentira, que no es mentira, pero nosotros lo queríamos grabar. Eso te iba a preguntar porque después de la repercusión mediática de ese programa, que creo incluso tuvo un premio, si no recuerdo mal, se le dio un... Le dan el premio por la trayectoria, que es la antena de oro. Uh-huh. Bueno. Hay una salida pública, como dice Jesús, que viene Tercer Milenio aquí a Sevilla. ¿Por qué luego esa carga contra el tema Viandas para catalogarlo como fraude, después de toda la repercusión? Bueno, porque hay, evidentemente, mira, cuando se critica el tema del restaurante Vianda, y ahora Jesús, que te amplíe, se hace sin tener todos los conocimientos de causa. A mí no me puede venir nadie a decirme ese caso es falso si no has estado como mínimo el mismo tiempo que yo investigando dentro, de entrada. Y analizando. Si no te han dado las llaves y te han dicho, entra. Si no has colocado detectores de presencia y cámaras, ya no solo para grabar al fantasma, sino para grabar al vivo, que quiera ser de vivo y engañar a todos los que estábamos allí investigando. Sin coger detectores de metales, de cables y rastrear todas posibles instalaciones que pudieran provocar aquellos ruidos. Teniendo claro que hemos dejado desierto todo el edificio, nos hemos metido a investigar y no hay trazas de fraude. Por eso te comentaba que si es un fraude, estuvo muy bien urdido. Tan bien urdido que yo todavía defiendo la autenticidad del caso. Y a partir de ahí, pues evidentemente también hubo rumores malintencionados de, en este caso, una persona que le tenía una especial inquina aquí a Jesús Conejero y deciden atacar directamente al corazón de uno de los casos más emblemáticos donde él interviene, que es el restaurante Vianda. Y como también, bueno, a mí incluso se me llega a decir que es que por informaciones que tenían vía Salvador Ortega Mayén, pues se habían enterado de causas que había en torno al restaurante Vianda, pero realmente luego era nada. ¿Qué nos queda finalmente? Nos queda la investigación, ya no solo la investigación nuestra, sino la investigación de otros que vinieron de Madrid, que hicieron sus propias investigaciones y que captaron incluso psicofonías. ¿Qué pasa? Que esa investigación sí vale y el resto no. ¿Dónde está la objetividad ahí?
Claro, porque... Hay una parte, perdona que te interrumpa. Sí, no, no, hay una parte que sí, es de qué es lo que pasó ahí. Ahí además hubo el tema de que el propietario tenía una serie de deudas económicas y que se iban, bueno, pues, gente que no les pagaba y todo aquello. Eso creó un malestar dentro de lo que eran todo el tema de los proveedores. El tema de los proveedores, pues empezaron a hablar mal en otros sitios, no en el propio restaurante, sino en otros restaurantes. Y después hubo, por otro lado, la llamada de teléfono de uno de los camareros, Víctor, que había precisamente aportado su experiencia, sí, bueno, y su cosa. Esa experiencia, de hecho, no la hemos contado. Si quieres, cuéntala rápidamente para que sepa cuál es la experiencia, porque luego se desdijo de lo que La de Víctor en concreto era que mientras que él estaba preparando, creo que era con Sebastián, arriba la mesa para... Una mesa para 16 para comensales. Personas, uh-huh. En el cual colocaba los platos, la servilleta y el cubierto y los vasos de una determinada manera, cuando acudía a recoger piezas para seguir repartiendo el menaje, pues se encontraba con que la servilleta aparecía metida dentro de la copa, cosa que él no estaba haciendo. Los platos encima. Bueno, cambia completamente la ubicación, en el momento, o sea, sí, simplemente te das la vuelta y vas. Bueno, él después pues llama a un programa de misterio local, en el cual estaba el amigo Julio Marbisón, también presente, y le comenta que era un fraude, que era mentira, y que precisamente Víctor dijo que era mentira. Lógicamente, Julio Marbisón le da toda la credibilidad a una persona que antes ha dicho una cosa y ahora se desdice, y además te lo argumenta, te dice, bueno, lo dije en plan de mofa, porque bueno, estaba queriendo quedar bien con mis compañeros, ¿eh? Uh-huh. Vale, él le da la credibilidad y lógicamente la divulga en un programa de ese mismo tipo. ¿Qué sucede? Que claro, cuando yo llego, harto de haberle grabado a Víctor montones de cosas que no salieron nunca, pues porque también nosotros dudábamos un poquitillo de que podía ser alguna broma, o que ponía, eso lo descartábamos, no lo poníamos. Entonces, cuando lo llamo y le decimos que qué ha pasado, dice, hombre, es que estaba muy claro, Javier Pérez Parralo nos despide, yo, que me deja de ver parte de esto, pues decido de que como tú estás en el restaurante, pues ahora te voy a fastidiar yo a ti, uh-huh, y lo que digo que es mentira y no sé cuánto, porque esto te puede perjudicar. Cuando por aquel entonces ya Javier Pérez Parralo había abandonado. Y fue entonces cuando Víctor, declaraciones que tenemos grabadas, uh-huh, además, y otro compañero, Sebastián, nos dicen que no, que aquella experiencia es real y que realmente se produjo. De todas formas, independientemente de ese juego de influencia, de ese juego de... De venganza, más bien. Por así decirlo, de venganza. Yo te conozco a ti hace unos 2 años. Te conozco a ti en una ruta. ¿Qué había pasado en la ruta antes de conocerte yo a ti? Porque claro, es que Viandas estaba cerrado. Claro, es decir, ya no es una cosa que tú puedas preparar dentro. No, en Viandas han pasado tantas cosas que yo recuerdo como haciendo una ruta de misterio por la ciudad, viene un chico de Camas, Jenny. A mí cuando me dice, no, me llamo Jenny, yo identifico Jenny con Jennifer, ¿no? Pero no, el chaval se llama así, ¿no? Y estaban en obras, precisamente el propietario actual, derriban 2 partes para hacer 2 grandes cristaleras y, claro, esas cristaleras se veía todavía el interior. Y yo veo que este chaval, porque yo acababa justamente en la puerta, pues, estando hablando conmigo, se le caían las lágrimas. O sea, lloraba. Chaval, 1,90 m y algo, 120 kilos. Yo decía, bueno, verá, estamos aquí pasando un buen rato, porque las rutas, ustedes las habéis hecho, uh-huh, se pasa bien, yo tengo un sentido del humor, voy explicándolo todo de una forma que... Procuro que el miedo sea una parte, pero no sea lo que centre el recorrido. Y cuando yo me dirijo a él, cuando yo acabo, yo veo que él se cambia de posición, pero que seguía llorando, le digo, oye, perdona, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, es que me ha ocurrido algo, y es que a través del cristal he visto cómo se ha acercado un señor a la cristalera por dentro y me ha dicho, ven, ven. Me he cambiado de sitio y como estando en el otro sitio, el hombre me ha seguido, ha dado la vuelta por la puerta y ha dicho, ven, ven. Pero es que hay otro detalle. Yo un día, a modo de broma, para quitar tensión un poco de ya esa última parte del recorrido, le digo a las personas que me acompañan, digo, esto es
para despedir la ruta, como si yo llamo y directamente me contestan. Y me doy la vuelta y tal y como me doy la vuelta, desde dentro contestan llamando. Fíjate qué curioso. Fíjate que hay también una psicofonía que graban los amigos del programa La Esfera, dirigido por Brasi, que lo que dice textualmente es dos psicofonías. La primera lo que dice es, ah, muy mal, muy mal. Vamos a escucharla. Aquí se hace frío. Muy mal. Aquí se hace frío. Muy mal. Muy mal, muy mal. Y hay otra psicofonía que también graban los miembros del equipo de La Esfera que dice Roberta. Vamos a escucharla. Roberta, ¿verdad? Y bueno, no sabemos lo que son las psicofonías. Decir que una psicofonía es de origen paranormal, bueno, es una hipótesis como otras tantas. Pero es curioso que otros equipos de investigación hayan estado allí y les hayan ocurrido cosas. O como el propio Luis Mariano Fernández, buen amigo, repito, grabando allí con nosotros, pues un buen día viera cómo pasa una sombra por delante de una cámara y es que la vemos perfectamente pasar. ¿Qué era esa sombra? Además, yo creo, recuerdo un vídeo que tienes tú que se ve una monja. Se ve además perfectamente. Y llega un momento en el que Luis Mariano lo veo yo, la verdad es que bastante nervioso en aquel momento. Es decir, a otras muchas personas que han ido allí a investigar le han ocurrido también otras muchas cosas. Como última pregunta, ¿qué pasa? ¿Sigue Viandas activo o...? Oficialmente en Viandas ahora mismo no ocurre nada. Oficialmente. 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 Pues nos tenemos que despedir. Realmente creo que si no, el caso Estrella sigue uno de los casos, desde luego, que podrían considerarse dentro de los más especiales, no solamente en Sevilla, como ha dicho José Manuel, sino en toda España. Además tenemos la suerte de eso, de la repercusión mediática que tuvo por pasar en directo todo. Tenemos a las dos personas, tenemos la suerte de contar a las dos personas que investigaron ese caso, que dieron a conocer y que han estado de primera mano allí 2 años investigando. Es decir, que como dice José Manuel, no es fruto de un día, es decir, la investigación no es llegar, grabar e irse. Eso podríamos considerarlo un poco más como turismo de misterio. No, decir lo que queréis que hagamos de conclusión pero rápidamente. No son 2 años investigando. Bueno, o sea, seguimos investigando, porque lo último es que hemos conseguido la fotografía de la cripta que está debajo de Viandas. Que mucho habría que hablar de ella. Porque también se habló de la monja, de una señora, una religiosa, que había tenido un episodio por el que tuvo que ser atendida por la Cruz Roja de Miraflores. Eso yo creo que lo podemos dejar para otro día porque esto da para... Un detalle que lo tuvimos tanto Jesús Conejero como yo como leyenda urbana, pero que luego, habiendo conocido al médico, que diremos el nombre, que lo trató, que lo investigó, pues a fecha de hoy yo te digo que tiene toda la credibilidad del mundo. Pues sí, que es que seguiremos hablando muchos días porque evidentemente hablamos del triángulo de las Bermudas del misterio en Sevilla, como a ti te gusta decirlo. Porque es la milla de oro. La milla de oro, vamos a dejar la milla de oro, porque es que son varios edificios concéntricos que están juntos y que son pues prácticamente uno de los de los grupos estrella del misterio en Sevilla. Jesús, José Manuel, muchísimas gracias de verdad, porque es que es un placer además tratar un tema como Viandas con las dos personas que han estado realmente, como vosotros decís, investigando Viandas. Nos quedamos sin tiempo, volvemos la semana que viene porque es que he tenido que cortar incluso a José Manuel porque es que si no seguiríamos otra hora más porque es que hay mucho de calar y mucha tela de cortar en Sevilla y en esa zona, en esa milladora del misterio. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.